último programa del año. Estamos entusiasmados, felices, porque nos vamos de vacaciones. El lunes yo sé que hay mucha gente que se va a aburrir muchísimo, pero no se preocupen que Gloria Trevi con su miniserie viene y la historia es truculenta, es morbosa, tiene todos los ingredientes. Acuérdense que ella de víctima pasó a ser acusada de victimaria. Esta es su versión. Pero nosotros nos vamos de vacaciones y este año fue un año que para nosotros tenemos mucho que agradecer. No solo que ustedes siguen manteniéndonos en el segundo lugar de nuestro horario, como uno de los programas más vistos de la televisión nacional. No hay programa que haya logrado derrotarnos, sacarnos del aire. Porque, como dije siempre, el único que nos saca del aire es usted, el público que nos está viendo. Y este año nosotros fuimos hasta Miami a recibir un premio que algunos envidiosos han tratado de desacreditar, diciendo que yo desacredito todos los premios. ¡No! ¡No, bobas! Porque hay gente bien boba al que deberíamos de regalarle un pedacito de cerebro y de neuronas. No, yo desacredito los premios a dedo como los concursos de belleza. Esos son los que yo desacredito, esos. Así que por favor no vengan a confundir a la gente. ¿Por qué envidian? Dejen, yo tengo 26 años de carrera solo en este programa. Pero tengo aparte una carrera que empecé a los 18 años. Así que, por favor, manténganse ahí tranquilitos en sus asientos. Sóbense así bastante. Tomen un poco de agua de azar y soporten. Porque, sí, es cierto, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, en su primer premio Martín Fierro Latino, que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, me escogió como la mejor conductora a nivel latinoamericano. Y es un premio que lo comparto orgullosamente con todo el público que nos ha acompañado a lo largo de los años. Y lo comparto también con el equipo que me acompaña ahora. A última hora realmente me animé a ir cuando me enviaron los pasajes, sí, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía invitaron gentilmente, me invitaron los pasajes. Yo no pensaba ir, de verdad. A mí los premios no me hacen y no me hacen. El único premio que yo quiero todas las noches es la sintonía de ustedes. Pero bueno, me animé a ir y bueno, ahí está. Ay, algún día les contaré todo el detrás de cámara. Llevé dos vestidos, no sabía quién. Dejé que me hicieran cualquier peinado cuando hubiera ido así con mi pelito así. Me pusieron un pelo medio raro porque yo no estoy acostumbrada. Pues a mí no me gusta que me hagan peinados medios estrambóticos. Pero bueno, me traje mi premio. Ahí está. Claro que no conocía a nadie, porque a mí tanto la farándula de Argentina como la farándula de Perú me interesan dos pepinos, ¿no? La única que, bueno, toda la vida es un ícono de la televisión latinoamericana, la Susana Jiménez. Pero bueno, ahí veía a la Pampita también, que siempre la sigo. Yo sigo a Pampita Ardoaín, la sigo hace mucho tiempo en redes sociales. Pero bueno, así que este fue un buen año. Si hacemos un balance, fue un muy buen año, en un año de convulsión política, en un año de convulsión económica, pero yo creo que todos estamos ahí soportando. Pero vayamos a lo nuestro, porque este es un año que también produjo muchos ampais. ¿Y cuál fue el ampai que nosotros sacamos al aire desde la ciudad imperial del Cusco? El ampai que dio mucho que hablar y trajo colaza. Claro, como siempre que nosotros acá hacemos el trabajo y no le cobramos ningún tipo de porcentaje a ninguno de los otros canales o programas de televisión que tienen tema de qué hablar, porque tienen tema para días y días y días, ¿no? Ahora, yo he vuelto a tomar prestados algunos momentos de la televisión como hacíamos antes cuando este programa nació. Todos los programas agarrábamos espacios pequeños de los programas para criticarlos y comentar, porque para eso está. No es lo mismo comentar en televisión solamente con qué, con lo que aparece en un periódico, eso no es. La crítica de televisión es la base, sustento y esencia de este programa, así nació para hacerlo. Y claro, gracias a un absurdo acuerdo entre canales, no podíamos poner las imágenes de otros para criticarlos. Bueno, ahora ya algunos abusan, ¿no? Algunos ya agarran entrevistas completas y las pasan. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Parte del negocio. Igual tienen un punto de rating. Bueno,
Vayamos mejor con este ampay que trajo Colasa. No había quien no hable de este tema. Fue este ampay tan, digamos, polémico, trajo tanto de qué hablar como el de Melissa Paredes con su bailarín. Así que este puede ser el ampay del año. Definitivamente lo es, porque no hemos visto además hombre más sinvergüenza que este. Ah, no, sí, luego lo reemplazó el esposo de Lacy Suárez, pero mediáticamente, por supuesto, que Paolo Hurtado, ¿no? Es pues interesante saber que era un tramposo con esa cara de yo no mato una mosca. Este denominado por nosotros ya el ampay del año. Ellos siempre se escondían, al parecer, en la casa que tenía este jugador de fútbol, ¿no? Que le había dado el club, su club para el que jugaba allá en la Ciudad Imperial. Y ese día decidieron salir y la Yosmeri se mostraba más cariñosa con el jugador de fútbol que él mismo. Él parece que tenía cierta reticencia a mostrar o a darle muestras de amor, abrazos, besos, porque sabía que cualquier cámara lo podía captar. Así que bien encapuchado para que nadie lo reconozca, acompañado de dos chupes, porque generalmente los tramposos, si se trata de jugadores de fútbol aún más, siempre se rodean de chupes alcahuetones, que les tapan todas las cochinadas que tienen, las infidelidades, las trampas, se las ponen, se las traen, las sacan, las llevan. Es así, así funciona ese medio. Nosotros tenemos amplio conocimiento sobre estos temas y ahí estaban. Y ese fue el ampay que desató que su mujer lo dejara, agarrara a sus dos hijos, comprara un pasaje a Miami y se fuera para allá. El resto, como saben ustedes, es historia y no sabemos en qué terminará. Si finalmente la mujer de Paolo Hurtado lo perdonará en algún momento. Pero lo que sí es cierto que la relación no había terminado después de este ampay, no terminó. No, pese a que él pidió disculpas y trató de volver a tener a su familia al lado, no terminó. Pero bueno, vamos, seguimos con esta entrevista que a nosotros nos pareció de lo más divertida. Patricio Suárez Vértiz, a su llegada a Perú nuevamente, se ha convertido otra vez en uno de los cantantes más requeridos y más aplaudidos por el público peruano. Él vino acá acompañado de su pareja, Jacqueline López, que también es cantante de la banda que él tiene ahora, que más que nada él pues se dedica a cantar canciones de su hermano Pedro y de la desaparecida banda Arena. Patricio Suárez Vértiz ha venido hoy porque Patricio se ha convertido en ahora, digamos, el galán de estas épocas. ¡Oh, su madre! Oye, lo que no fuiste ni siquiera en la época de Arena Hash. Te lo juro, así pasó. Ahora me hice mi galón porque ya... Sí, pero a ti tú tienes una personalidad bastante fuerte que eso no te incomoda. Sí, bien con chance, pero es con la edad, demasiado, es con la edad. Demasiado. Es con la edad, es con la edad. Es que yo creo que cuando pasas capítulos en tu vida realmente cercanos al otro lado, dices, ¿sabes qué? Tú nunca sabes qué va a pasar el día de mañana. ¿Sabes qué? Vives tu vida. Así es. Y ahora vienes con tu novia, por favor, Jacqueline, sí. López. Sí, sí. Recién la presentas públicamente, ¿no? No, en el camino me decía, como hay un ampay, yo le decía, no, sí, sí, no sé. Yo decía, por favor, las pestañas a prueba de agua, por favor. ¿Estás seguro, no? Ha tenido un palo atrás. Calladito, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo juntos? ¿O cuánto tiempo están juntos? 2 años, ¿no? 2 años. Habla tú, porque si no van a decir que yo soy machista, habla tú, no me digas. ¿Dónde se conocieron, Jacqueline? A ver, Patricio me ha capturado por las redes sociales. Por medio del no. Face. Sí, así no fue. No Tinder. Así fue. No, 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 no. No, no, no. ¿Y cómo así? Ha sido por medio del Facebook. O sea, te miraba, te acosaba. No, machetea. No, yo estaba revisando mi Facebook, me llega una solicitud de amistad. Yeah. Y veo que sale en la foto un chico cantando y yo... Tengo que contar esto. Como yo he vivido en Venezuela toda mi vida, yo acá no conocía mucho el medio musical ni nada. Y digo, ¿quién será yo? Bueno, tiene un montón de amigos, ya sigo. Pero insistía, ¿no? Plin, y yo. Claro. Así que, ya total que... Miraste bueno, su chico, foto de perfil. Empecé a ver sus videos. ¿Y te gustó? Me encantó la música, su banda que hizo. ¿No conocías Arena Hash? Nada. ¿No? No, ah, no, qué vergüenza. No, la peor, no, la peor. Yo he llegado acá a Perú a trabajar de frente. Yo escuchaba, era metal, no escuchaba tanto hard rock. Entonces, veo sus videos de Lucky You, que es su disco que grabó él en Estados Unidos, y dije, ay, es rock and roll, Rolling Stone, qué chévere. Y ya, lo acepté y ahí empezamos a conversar. Así fue la historia. En diciembre de 2018. Pero ahora cantan juntos. Yo te he visto cantar en los conciertos. Claro, así es. Claro. Sí.
Tú cantas en inglés y él en español. Así es, y en español también, porque al joven le gusta Rafaela Carrá. Ay, me encanta. Sí, yo te he visto, ¿ves? Yo te he visto cantando. Sí, claro. La primera vez. A mí me encanta la maricona, ¿cuál es el problema? Pero es alegría, alegría. Pues a Patrick también te encanta, ¿no, Patrick? Claro, claro. Claro. Le gustan las cosas de ambiente. Claro. Oye, pero tú sabes que él, cuando se forma Arena Hash, ellos eran como una banda mítica en Perú. No, sí, ya me informé bien. Y Patricio siempre decía que los churros pues eran Christian Meyer, su hermano Pedrito, ¿no? Arturo. El chico Arturo era el de la batería y tenía jale por eso. Y él era como, digamos, el más anónimo de la banda. Nada que ver, porque mis compañeras de trabajo me decían, no, ¿estás hablando con Patricio? ¡Ay, él era el más churro! A mis amigos del trabajo es que le sí, gustaba claro, Patricio. Era churro, pero como que frente a Christian Meyer creo que... Y tu hermano creo que todos se opacaban, ¿no? No, lo que pasa, ¿sabes qué es? Además, tú vendías una onda más andrógina. Yo creo que tenías más jale en el sector gay de la población. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, ¿no? Lo que pasa claro, a mí me... Eres un ídolo, un ícono. De chapa me pusieron Vanessa Saba por tener pelo largo. Ya, entonces... Tenía que hacerme loco, pues no, pero lo que pasa es que, acuérdate una cosa, pero... Pero tú incentivabas eso. Además, como siempre se te veía solo, pues creo que la gente ya lo asumía como tal, ¿no? Sí, la comunidad gay me adoptó, aún realmente. Ahora yo sí. Te he visto en los conciertos que das, tú te vendes como un Freddie Mercury cholo. Freddie Mercury Callao. Claro, claro. Pero no, si te pones a pensar, mira, vamos a hacer una retrocedida, no es broma. ¿Te acuerdas de la primera entrevista que tuve acá? En ese mismo set, año 97. Uy, cuando recién empezaba. Tú y yo estábamos... Yo lo vi, bonito, chiquito. Te digo una cosa. Chiquito, este está enamorado. Tú no habías nacido, tú no habías nacido. Sí, llegué a ver todo, me empecé a documentar bien y me gustó esos videos. Cuando lo veo el jovencito, me despierta el instinto maternal por un minuto. ¡Oh, su madre! Un minuto nada más. ¿Un minuto nomás? Sí, después ya no. No, no, y la entrevista, tú ves que estamos a una velocidad porque estábamos enfrentándonos a un monstruo también en ese momento de la televisión. Y estábamos a una velocidad, tú estabas recién empezaba, yo también empezaba. Y tú preguntabas, ta, 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 y yo, ta, ta, ta. Ahora somos un par de locones. Es la verdad. Es cierto. Es la verdad. Hacemos entretenimiento. Sí. Y así le gusta a la gente. Nos divertimos un poco. De claro, eso la vida es bella, la vida es bella, que vacilarla. Bueno, ya, ponga la pay, pues. Oye, mira, ve, toquen pay, no tengo nada. Si lo tuviera, te hubiera dicho antes. Porque cuando a la gente yo le tengo aprecio, cariño, admiración, porque yo siempre digo, me rindo ante el talento. Yo soy una adoradora del talento. En la forma que se muestre, yo tengo esa consideración. El día que tengo un ampay de alguien a quien yo admiro, yo se lo diría antes de traerlo acá. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. Para que vengas preparado, pero igual te sentaría, igual lo pondría. ¡Qué miedo! Porque igual lo pondría, de verdad. Me acuerdo a mi vieja, cuando mi vieja me decía, mañana voy al colegio a hablar con la profesora, y ahí nomás que me diga, en la casa vas a verme, ese ambiente era horrible. ¿Tu mamá era severa también? ¿O? No, mi mamá era totalmente tranquila, blanda, ¿no? Mi mamá era puro corazón. Es que mi mamá trabajaba en la Marina de Guerra, pues derecho. Ay, con razón, pero mira cómo le salió el hijo. No, locón. No, pero locón, no, mi madre nos dio, esa es la genialidad. Pero tus padres eran artistas, finalmente. Mi padre tenía era artista. Un espíritu muy sensible. Claro, ¿no? Mi padre era artista relajado en el sentido del arte, todo, y mi madre tenía que ver orden. Porque obviamente el arte con desorden, como decía mi madre, prefiero gente normal con orden que genio desordenado. Y es verdad, hay mucha gente que piensa que ya son genios porque se lo dicen en sus casas y se relajan, pues. Así es, no tienen disciplina. No, y la tú sabes disciplina. Que para alcanzar todo en la vida necesitas disciplina. Ahora que has llegado en esta nueva etapa y que te has encontrado con este éxito inusitado, mira, ve toda la... Las señoras, la chiquivieja, chicas, lo máximo. Jóvenes, todas. Todas son mis fans. Todas son tus fans. Pero... Sí. Yo siento, que veo que en ti también la gente ve mucho de Pedro. Como a Pedro ya la gente no lo puede abrazar, no lo puede ver en un escenario. Es como que cuando tú apareces, eres también el reflejo de Pedro. Y a Pedro he leído que eso le gusta mucho, que tú cantes las canciones de él, de Arena Hash. Que tengas ese éxito, te lo celebra desde sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo una exhibición, creo, de sus guitarras. Y tú fuiste y él contaba emocionado que cómo la gente te abrazaba y cómo... ¿en algún momento te fastidió eso? No, para nada, para nada. Dice, mi hermano Patricio fue fundamental en mi colección de guitarras. Dice, está en todas las historias que MakeMusic.pe ha puesto debajo de cada guitarra en exposición. Ese día que fui, y cómo es Magali, así pasa,
Me invitaron, mi Pedro me dijo, me mandó por WhatsApp, tiene chamba, anda a mi exposición y tócate tres canciones. Mi hermano mayor, yo lo obedezco, ¿no? Ya le dije, ok, perfecto, te voy a estar chequeando. Entonces yo agarré y yo estaba yéndome a la exposición de Pedro, que estaba llena de gente, había una banda tocando, y yo ese día ni siquiera había almorzado porque habíamos tenido un día de trabajo muy fuerte. Tú sabes que se te pasa el día volando. Entonces yo con ella me le dije, ¿sabes qué? Quiero meterme un esos Smirnoff, pues no sé, trago así de... Ya, un vodquita, un vodquita. Tú trago, pues, chiqui, tú trago. Claro. Un previo. Me metí un previo y me fumé un cigarrito y al toque me subió el alcohol y yo estaba así, ¡bum! Como que... Y me fui caminando y llego al ahí está, pues mira la cara loco que sí, tengo ahí. Sí. Entonces, entro al sitio y me dice, Patricio, ¿quieres entrar por atrás, exacto, por el escenario? Le dije, no, yo paso por la gente. Entonces comencé a caminar y veía a la gente así como que entraba y la gente me abrazaba y me hablaba cosas bonitas, Patricio. Oye, todo un éxito tu entrada, mira. Sí, entrada excelente. Hasta que de pronto el chico de la guitarra, que después somos conmigo juntos, un chico lindo que toca la música de te Pedro. Te invitó al escenario. Me hace así la posta para entrar. Pero te dijo tu hermano que cante tres canciones. Tenía sí, que hacerle no, me canté, hasta José José canté. ¿Ah, sí? Sí. Sí, se entregó. Él cuando ve instrumentos ya se entregó. No, yo, la gente no sabe esto. Mira, yo el día sábado, ¿no? Mañana voy a presentarme en el Hotel Bolívar. Ya. Porque mi público que es... harta chiquivieja, pero a la chiquivieja les encanta que le diga chiquivieja. La chiquivieja complejada le friega porque ella lee más vieja que chiqui. En cambio, la chiquivieja que es cool, ella lee más chiqui que vieja. Entonces, es como tú lo percibas. Nino Bravo, Rafael. Wow. Fue romántico. Ya mi productor quiere ir con su esposa. Daniela Romo, Paloma con Basilio. Mi tocayo hoy mañana con toda la familia. Me lo encuentro en todos lados, ¿ah? Sí, él es fanático. Es, le gusta la música, ¿no? Sí. Ah, tiene una pero loca adentro, pero guardada, va siempre con, entonces. Pero va siempre con su esposa, va siempre bien marcado. No, va con la... No, va con, va con su mujer, con la esposa. No, deja, no lo maletes, que después no, en su Patrick, casa hoy máximo. Duerme con el perro. No, sí, sí, y te cantaste las tres canciones y fue un éxito, ¿no? Sí. Sí, lindo. Sí. Y toqué dos canciones de Beatles, Something de Beatles, que me encanta. Let It Be también canté. Canté también este Ya lo pasado, pasado, que me encanta. Sí, lo impresionante es que yo veo que la gente ya va para escuchar Arena Hash, pero Patricia empieza a cantar José José y todo el mundo lo ha coreado. Y corean emocionadas, todo, sí. Todas las chicas que estaban allí. Las señoras. Las chicas, sí. Dice, ¿no? O las chicas chica, también, la los chica. Chibolos también, no, todos, es que hay mucha claro. Gente joven que claro. Te ha conocido ahora, ha conocido Arena exacto. Hash a través de nuevamente, porque ha habido como, yo siempre digo, ahora hay como una especie de nostalgia ¿qué? De lo de antes. Sí, ¿verdad? No es nostalgia, es buen gusto. Porque la música de antes exacto, era muy buena. Entonces tiene la buena entonces, escuela en casa. Todos claro. Los artistas, yo sé que si Christian Mayer también se pone en un concierto, sé que lo va a llenar, claro. Porque hay toda una especie de nostalgia de esa música, de esas letras, de esas canciones, y eso me parece genial. Ahora, ¿a ti no te molesta o qué sientes cuando ves a tu enamorado subir al escenario, las señoras que lo apapachan, ay, lo besuquean, se lo jalonean? ¿Sí? No, me da mucha ternura. Está sacándole filo de cuchillo, así. La loca. No, la verdad, no, yo siempre le he dicho a Patricio, porque vengo de familia de músicos, yo respeto mucho eso, es algo que se debe respetar. Y lo que a mí me pudiese poner celosa, molesta, es que Patricio tenga una actitud fuera de lo artístico. Pero Patricio siempre ha sido bien profesional, bien artístico. ¿Ah, sí? ¿Es sí, profesional? De verdad que sí. Sí, de verdad que sí. No, es coquetón. Me ha molestado. Es coqueto, pero es que debe ser coqueto, porque él se debe al público. Y si es guapo y las mujeres están ahí, pues tiene que aprovecharse. Mira, cosas, si soy coqueto, ¿no? Soy pendeje. Y si no sé coqueto, ese maricón. No. ¿Entonces qué hago? No. Ay, me acerqué y me hizo así. Del otro lado te dicen, no. Y si me acerco, se me acerca la chica que compra, yo me la abrazo así, ya, pues, ¿entonces qué hago? Me meto... Este mañucón, dice, ¿no? Pues, claro. Está no, aprovechando, es que verdad. Está aprovechando la cercanía y las... No. Pero yo soy pro mujeres. A mí me encantan las mujeres, son las que mejor hacen barra y los hombres deberían aprender mucho de ellas, de verdad. Porque la verdad, ¿quiénes son las que gritan en un concierto? Las mujeres. Ahora los hombres también están aprendiendo a sí, hacerlo. Sí, de verdad que sí, ¿cierto? De verdad. Porque sí. Las mujeres les estamos enseñando eso, a despertar ese lado femenino que todos los hombres tienen, pero que no han desarrollado. Claro, eso es lo que el otro día conversábamos, que yo fui criado por mi madre y por mis tías. No, mujeres empoderadas, mujeres de carácter que obviamente pues no entran en vainas. Entonces yo cuando canto esas baladas, son las baladas que yo he escuchado en la época de que me criaron mi madre con mis tías. Yo tenía la típica tía joven, ¿no? Que era como la tía prima, que en la mañana escuchaba pues, ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora, o por decirte Nino Bravo o Rafael. Entonces, a mí se me cae en el disco duro eso. Entonces, para mí, ver a las señoras felices cantando mi música, yo me siento, pues, es un orgasmo mental.
Es verdad, o sea, yo me siento como qué bacán, qué monstruo. Y esto es lo de huevadas, ¿no? No. Ya. Bueno, eso ya es normal, yo estoy acostumbrada. Sí. Ella es tu, sí. Tú eres su cable a tierra. Sí, un poco, ¿no? Sí. Bueno, sí, a veces nos intercambiamos el papel. Ah, también tú tienes. Sí. Bueno, eres cantante, eres artista, sí, sí. Entonces. Oye, pero de hecho, tu compadre también canta, me han dicho. ¿Quién? Es un piano en tu casa. Sí, pero él no toca el piano, es para el profesor que va. Él toca el órgano. Él lo toca el órgano. Ah, no, le tocan el órgano, que dice. La flauta traversa. Bueno, en fin. Oye, pobre no, Pati, sí, va a tener que editar todo. Le gusta la música clásica, sí. Le gusta la música. Ya. Yo más bien le hago cantar música popular, porque él siempre cantaba por su coloratura de voz, cantaba más música clásica, música de ópera. Claro. Pero a mí me gusta que con esa música, así como hicieron los grandes tenores, que cantan música popular. ¿Por qué no? Entonces claro que sí. Lo comencé a llevar por ese lado, ¿no? Entonces le encantó. Ignorancia, ¿música popular como qué? Música popular como bolero. Música criolla, pues. Claro, bolero, dicen que balada. La distancia es claro, las canciones. A mí me encanta las composiciones de Armando Manzanero. Manzanero lo máximo, ¿no? Claro. Me gusta Cristian Nodal, me gusta que cante las canciones de Cristian Nodal. Todas las canciones que a mí me gustan le hago cantar. Claro, el hombre. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Les gracias doy un abrazo. A ti, oye, ¿y ustedes se llevan bien? ¿Viven juntos? Sí, claro. Aunque no lo creas. Hace un año vivimos juntos. Sí. Sí. Ah, bueno, claro. Es que nadie sabía. Tiene novia, chicas. ¿Ah? Cuando lo abracen a la salida de los conciertos, tiene novia. Sí. Gracias, Pedrito. Gracias, Patricio. Ya otra cosa me ibas a decir. No, no, gracias por no poner ni un ampay. Muchas gracias, Magali. Gracias, Patricio. Gracias, Jacqueline. Gracias, Magali. Yo sé que él te ha obligado, ¿no? Pero. ¡Ay, qué desgracia! No, he venido por voluntad propia. Gracias a ustedes. Lo máximo. Bueno, Jacqueline y Patricio contaron pues cómo se conocieron, se conocieron por Facebook, claro, ahora la mayoría de la gente se conoce por redes sociales, ya no es como antes que se conocía uno en una reunión, en que los amigos te presentaban a alguien y luego te invitaban a un café o te invitaban a almorzar, no te invitaban a salir, ahora es todo por redes sociales, escriben, ¿no? Así son los contactos y la forma nueva de conocerse. Jacqueline y él son pareja desde el 2018 y mantienen una relación bastante estable. Yo que los he podido ver fuera de cámaras, se llevan muy bien. Ella entiende perfectamente cómo es que un artista se desenvuelve. Ella también lo es, aunque es, digamos, la segunda voz de la agrupación de Patricio. Y entiende. Se entienden los dos bastante bien y se llevan bien, tanto que desde el 2018 ellos están juntos y no tienen, creo, ningún apuro, ni por casarse, ni por, digamos, oficializar más una relación que para ellos está bien, porque incluso conviven juntos. Bueno, vamos ahora a un corte comercial y este es el capítulo de nuestro programa que cierra este año 2020. En esas alturas llevaban.
sorprendió a todos. Él se enamoró de la publicista Andrea Bocio, ¿no? Andrea Bocio, de 26 años. Hay una diferencia grande de edades. Él tiene 53. Pero nosotros no olvidemos que si bien la revista Hola tuvo la exclusiva de las imágenes, las fotos de la boda, de la preparación de la novia, del vestido, de quienes asistieron, pues nosotros fuimos los que dimos la primicia. La primicia, la noticia, antes que nadie supiera nada, nosotros dimos todos los detalles, fue una primicia de mi programa. A veces algunos no quieren creerla mucho, pero nosotros tenemos también fuentes bien informadas de las que no podemos dudar y siempre tratamos de confirmar nuestras fuentes. Una nomás no es, siempre hay que tratar de verificar la información que nos llega por dos, tres fuentes confiables y eso es lo que hicimos en este caso. Ellos se casaron el 21 de julio, ¿no? Y ahora ella se ha convertido en algo así como su manager, su directora de redes sociales y lo está acompañando en este tour que ha hecho porque Christian Meyer ha vuelto a la música. Bueno, esas fueron las imágenes que además emocionaron a todo el mundo porque Christian Meyer ha sido el galán de galanes siempre en nuestro país y muchos años estuvo soltero. Claro, tuvo un romance por ahí, se le vinculó con varias actrices que coprotagonizaron con él telenovelas, pero también tuvo una relación oficial y firme con Alondra García Miró, un romance que no prosperó, pero con esta chica publicista parece que sí, y bueno, al punto de atreverse a volver a empezar a creer en el amor, a creer en el matrimonio, y pues se ha casado y luce hasta el día de hoy de lo más enamorado. A la fiesta fueron algunos, digamos, conocidos actores y actrices que trabajaron con él en diferentes producciones. Y bueno, ahora tenemos a la primerísima del Perú. La primerísima del Perú, ¿qué cosa canta? ¿Pueden venir un poquito más acá? A ver, no muerdo. La primerísima del Perú, ¿qué canta? Cumbia. Cumbia. ¿Y cómo es? ¿Qué es esto? Que vuelva. Que vuelva es un tremendo éxito, un cover de la música... Un vallenato, ahí está, con Edison Vázquez, es la persona que lo canta. ¿Y ahí cómo es más o menos, cómo suena la canción? Anda, voy a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con mis penas, tú que te das cuenta que la quiero, voy a decirle que mi alma se quema. Dile que mi vida solo es vida, si ella está. Yo creo que ya todos ya saben cuál es la canción. Yo pensé que dije, qué cosa, acá la gente se va a romper las venas. Estamos 29, el último programa del año, así que con la primerísima del Perú, nosotros nos despedimos como programa del 2023. Los esperamos este 2024 y siempre queremos contar con su apoyo. Así que ustedes cierran el programa el día de hoy. Gracias.